resulta como que desperté de algo. Agarré fuerza. ¿Cuántos sobres al día se está tomando hoy en día? Ahorita yo estoy tomando un Inmunocal Platino con un Optimizer. Aparte estoy también, no, también estoy tomando el Omega, el Canutri. Guadalupe, ¿usted puede dar testimonio que ha mejorado su calidad de vida? Totalmente. ¿Está contenta? Sí, claro que sí. Incluso ¿qué le dice a las personas que aún ordenan el Inmunocal? ¿Qué le dice a las personas que siguen desconfiando? Con justa razón, porque hay tantos productos naturales que cuando nosotros decimos este es un suplemento 100% natural, sin efectos secundarios, es el precursor del antioxidante maestro, es un aislado del suero de leche con cisteína consolidada, pues ajá, lo primero es desconfiar. Pero ¿qué le dice usted que nos está dando su testimonio y que puede decir que sí funciona el Inmunocal? Pues tal vez están igual que yo al principio, escuchaba y decía, ay, otro producto más, uy, yo tan caro, menos. Pero hay que probar, hay que decidir, no juzgar antes de no probarlo, trátenlo, yo se los recomiendo 100%, es algo que, como luego dicen, si no te ayuda, mal no te hace, pero de que te va a ayudar, te va a ayudar. Tengo testimonio de otra amiga en México, en Zacatecas. Ella se le bajaron las plaquetas en el mes de diciembre, se puso muy mal, llegó a leucemia, incluso fue hasta el DF a quimioterapias, en la primera quimioterapia ya se moría. Entonces yo hablé con su hija y le recomendé ese y me dijo, ya lo está tomando y ahorita ella ya anda caminando. Espero. Les digo, anímense, trátenlo, pruébenlo, así como yo doy mi testimonio, sé que hay muchísimos más testimonios, incluso... Les digo, mi esposa también ya lo toma, se siente muy bien y no le piensen tanto. Sé que es carito, pero eso te va a quitar varias citas al hospital, tal vez a la sala de emergencia. Claro. Sabes que la sala de emergencia no es cualquier cosa. Claro es eso, terminar en el hospital, mi querida sí, Guadalupe Reyes. Y sí, precisamente le voy a dar el número de teléfono a nuestra gente para que ordene el Inmunocal a Elsie Carmona. Elsie Carmona en México, se pueden comunicar con ella al 55-3703-5408. 55-3703-5408 para que les dé todos los detalles, testimonios y para que les ordene el Inmunocal desde México. Mi compañera y amiga Elsie Carmona, 55-3703-5408. Si usted se quiere comunicar con alguien acá en Estados Unidos, también le puede llamar a mi compañera Cecilia Vega al 773-332-7740. 773-332-7740. Si se le pega, es más fácil para usted el número en nuestros estudios, pues marque al 1-800-750-4542. 1-800-750-4542. Mi compañera Marisela Quiroga también está al pendiente de ayudarle a todas las personas que quieran ordenar el Inmunocal. Su número es 630-755-1646. 630-755-1646. Pero si sigue sufriendo por esa merma en su calidad de vida, por seguir aferrado a no tomar el Inmunocal y seguir cargando lo que le provoca esa enfermedad, híjole, ¿qué le digo? Aquí tenemos testimonios como el de Guadalupe, que sufría los estragos de la diabetes. Le hemos presentado casos de cáncer, de migrañas, de depresión, de cuestiones del colesterol, del hígado. ¿Qué está esperando? Marque y ordene el Inmunocal. Guadalupe, ahora que se lo está tomando su esposo, me imagino que en su familia también han de cuestionarse sobre el producto. ¿Usted le recomendaría el producto a sus hijos, a sus seres queridos? ¿Guadalupe? ¿Guadalupe? ¿Lupita? Bueno, pues desafortunadamente creo que se nos fue de la línea. Compañeros, confírmenme por favor. Guadalupe Reyes, bueno, desde sí. Wisconsin. ¿Me escucha? Sí, ya lo escucho. Ah, muy bien. Sí. Le decía que a sus seres queridos les ha compartido acerca del Inmunocal. Claro que sí. Cuénteme, ¿qué le han dicho?
No, pues están contentos, están felices, le digo, les ha ayudado igual que a mí. ¿Cuántos años tiene Lupita? Perdón por preguntarle. Ay, secreto, 45. 45 años. Y a sus 45 años, ¿cuáles eran los efectos de lo que andaba sufriendo por culpa de la diabetes? Pues le digo, yo ya batallaba con mi vista, no alcanzaba a ver ya las letras pequeñas. Le digo, aparte, el cansancio era mucho, dolencias ya en los huesos, y lo principal que me decidió a comprarlo fue que en las extremidades de mis pies, mis dedos, estaban como dormidos. Y desde que empecé a tomar ese, cambió la situación. Desde que empecé a tomar Inmunocal, cambió. Ya es diferente. Pues espero que su testimonio motive a más personas a ordenar el Inmunocal y que mejoren su calidad de vida. Yo le agradezco su tiempo. Le mando un abrazo hasta Wisconsin. Salúdeme a su esposo. Y adelante, sígase tomando el Inmunocal. Gracias, mi querida Guadalupe. ¿Mande? Sígase tomando el Inmunocal. Ah, claro que sí. Ese ya no lo dejo. Es lo primerito que hago al día. Muy bien. Me le mando un abrazo, Guadalupe. Muchas gracias. Igualmente, Vicente. Cuídense. Bye. Muy bien. Está.